Toda precaución es poca. No detecto focos en esa ubicación. No debería ser demasiado complicado para ti. Continúa. Gracias. Iré sola, como siempre. ¿Quién anda ahí fuera? ¿Y quién? Ya estoy a tope. Cementétrico. A la sombra de un diablo metálico. Genial. También están aquí. Se acabó. Es hora de registrar la sala.
Operación Victoria Imperecedera. ¿Qué significará? Fuera lo que fuera, por lo visto no tuvo un final feliz. ¿Dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de Corazón de Madre. ¿Qué era este lugar? ¿Los muebles eran de metal? ¿Y con eso estaban cómodos? Era el mundo metálico, así que estaban acostumbrados. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. Una interfaz holográfica. Debe ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. Muy educativo. ¿Tres cables de alta tensión y tres fuentes? Ahí va uno. Hey, querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Van dos. Queda uno. Saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Ya está. Parece que funciona. Tengo herramientas y voces. Más eclipse. Seguramente hay otra entrada. Son ellos, eso seguro. Esa gente no busca respuestas, solo armas.
Debería haberme traído una carreta. ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra es curvada. ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así, desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Pharos se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo. Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! Otro Koppers. Y este se puede mover.
antes. ¿Tuvieron que luchar contra cientos a la vez? No puedo llevar más. Gracias, doctora Sobek. Puede sentarse. ¿Le da las gracias después de lo que dijo? General, la doctora Sobek aclaró la situación y nos ofreció una opción. Todos deberíamos darle las gracias. Yo solo quería, cielo santo. Tratamos este asunto confidencialmente. No hay ningún asunto que tratar. Han visto los datos. Ahora Farrow pagará la cuenta, pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar Zero Dawn. Su precio solo puede pagarse con sangre. ¡Ah, vamos! Si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos... ¿No estaba escuchando? Esta vez los robots no lucharán por ustedes. Si se trata de hackear, este enjambre rebelde es un depredador alfa. Si atacan con algo automático, acabarán apoderándose de él. ¡Pero esto! ¡Estaríamos enviando a civiles al matadero! Comandantes... Este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que los que podemos matar. Y se alimenta de biomasa. Solo nos queda Zero Dawn. Entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno. Les decimos dónde está el gatillo y los mandamos al frente. ¿Cómo diablos convencemos a la gente? Ofreciéndoles algo por lo que luchar. Zero Dawn. El programa secreto de superarmas que nos salvará. Siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete. El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria Imperecedera. ¿Un plan? ¡Esto es un crimen de guerra! No es agradable, pero es algo. Consideren la alternativa. Doctora Sobek, le aseguré una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce, Utah, para que desarrolle Zero Dawn. Ahí tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le envié una lista de candidatos alfa y beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas. Tendrá que extraerlos. Yo me encargo. Tendrá el equipo que desea. Se lo aseguro. Entonces me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Menos mal que ya puedo irme. Ahora debo encontrar la base de lanzamiento orbital de la que hablan. La buena noticia es que revisé mis datos y encontré la base. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela, en el Palacio de Ocaso. La capital de los Carya Sombríos. No es el mejor lugar. El palacio está repleto de agentes de Eclipse.
Muchos ocupan cargos de autoridad y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Tendrá otra orden de asesinato y esta vez todo el ejército Karja sombrío caerá sobre ti. Pues inutiliza sus focos. Ya lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades, así hasta formar una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagina una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta a los focos, permitiéndoles comunicarse al instante a larga distancia. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? Sabotear la red sería algo audaz, sí. Hay una forma. Existe un punto débil en la red. Señálamelo. Enviaré la ubicación a tu foco. Ve hacia allá y te daré más indicaciones cuando estés cerca. ¿Qué era Zero Dawn? ¿Qué clase de superarma preparaba Elisa? ¿Ahora cómo voy a bajar desde aquí? Va a ser un trayecto muy movidito. Lo haría de nuevo, si no fuera tan difícil volver arriba. Cosas indispensables. Compra lo que te haga falta y deja el resto. Solo tengo las mejores mercancías. Mirar no te costará ninguna esquirla. Que vengo aquí esta semana y sigo sin encontrar lo que busco. Tengo los mejores. Mi familia quizás siga con vida. ¿Y piensa quedarse de brazos cruzados? Hemos perdido muchas patrullas pasando el valle. Tenemos órdenes. Se acabó. Las tierras libres fueron avisadas. ¿Estás hablando de órdenes? Yo de vidas. ¿Cómo puede dejar vivo a Derval? Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Pequeña, pero robusta. Me servirá.
que me libere. No tengo espacio.
¿Quién apoya a un rey que mandó a asesinar a su propio padre? La lluvia suena como si fuera un redoble de tambor. Estas son útiles, aunque saben amargas. Hola, Aloy. Ya estás muy cerca. Me preguntaba cuándo me hablarías. Hay un muro de piedra más adelante. Si te fijas, encontrarás apoyos para subir. Ah, ¿sí? ¿Y quién los pondría ahí? Claro, ¿por qué esperar una respuesta? Es más emocionante dejar que siga siendo un misterio. Dijo algo de sabotear la red de focos de los Eclipse. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, espera, lo olvidaba. Nada de vamos. Yo haré lo peligroso. Tú solo escuchas. Ahí están los apoyos, justo donde decías que estaban. ¿Escuchaste, Silence? ¿No? Haces honor a tu nombre. Muy bien. ¿Ahora qué? Te toca esperar. Siéntate junto a la hoguera y descansa. Hablaremos cuando caiga la noche. Al menos la hoguera me hará compañía. Qué detalle que al final aparecieras. Esta noche nuestro objetivo es sabotear la red de focos. Ajá, mejor porque no me dices... ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Por suerte para ti, te guía hasta la parte de atrás. Tienes que atravesar la grieta. Cuando llegues a la base, verás el objetivo. Un viejo cuello largo con extensas modificaciones. Trepa por él. Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo. Destrúyelo, y la red de focos caerá. ¿Formabas parte de los Eclipse? Nunca he formado parte de nada. Siempre he servido a mis propios intereses. Pero resulta que ayudé a los Eclipse antes de percibir la amenaza que representaban. Cometí un error y hago lo que puedo para enmendarlo. ¿De qué manera los ayudaste? Cruza la grieta, Aloy. Tienes asuntos más urgentes que quedarte a hacer preguntas. ¿Qué hay del otro lado? Máquinas corrompidas, patrullando como guardias.
más bien como soldados reservados para una guerra que está por venir. Tendrás que sortearlas. ¿Y este es el camino fácil? Es la alternativa. No dije que fuera fácil. No hay nada que ver aquí. Se acabó lo de viajar ligera. Tendré que descartar algo. Explosiones a lo lejos. No les prestes atención. No te incumben. Thank you.
Te estás acercando. Ve al risco. El cuellilargo está sobre ese risco. Lo verás cuando llegues a lo alto. Deberás actuar rápido. Tendrás que entrar y hacerlo antes de que activen la alarma. Aquí vamos. ¿Recibes esto? Veo las piernas del cuellilargo, pero no al cuellilargo. ¡Maldición! Movieron el transmisor. Busquen el barranco a la izquierda. Solo puede estar ahí. Imagínate si no fueras un infiltrado. Hacia las explosiones. Genial. Solo tienes una oportunidad, Aloy, así que ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena. ¿Ves ese puente sobre el barranco? Sí. Recuerda su ubicación. Hay un punto de rappel a un lado. Esa será tu salida. ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos. Tú eliges. Las explosiones deberían disimular el ruido. Busca el cuellilargo y destruye el módulo de la cima. Ah, aquí vamos. Llevamos semanas. ¿Qué estará haciendo? Seguro que ha aterrizado. Oí algo. De minería. No te afectará siempre y cuando te desprecie. Aquí la tierra parece revuelta. Arrastraron algo hacia esa puerta. La puerta está bloqueada, sin paso. Tendrás que hallar otro camino. ¿Tú crees? Ese refugio es más grande que los demás. Busca al cuellilargo, Aloy. No hay tiempo para curiosear. Lo habrá si hago tiempo. ¿Qué es este lugar? Una distracción. Hay esta armadura. Solo hay un hombre tan grande para usarla. Hughes. ¿Este es su refugio? No hay muchos lujos. ¿Y qué esperabas de un fanático? Su única extravagancia es la brutalidad. Así que lo conoces. Lo suficiente para querer detenerlo. Es un fanático, obsesionado. Tiene la determinación que a ti parece faltarte. ¿Qué tal si buscas el cuellilargo? No pudo ser nada fácil arrastrar al cuellilargo por aquí. ¿Para qué molestarse? Tú encuéntralo y sube a lo alto. Destruye el módulo. Luego sal lo más rápido que puedas. Esas son muchas explosiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fijen en ti. Lo veo. Edificaron una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. No me gusta. Me da mala espina. Todo da mala espina. Tú llegaste al módulo y destrúyelo. Veo el módulo. Bien. Actúa rápido. Esto es Hades. Aloy, no es el momento. Es un diablo metálico. Abre la caja del módulo. Ahora.
Aloy, haz lo que digo ahora o será el fin. La entidad ha venido aquí. La entidad comete un error. La entidad no puede destruirme. Estoy más allá de su alcance. Puede que tú sí, pero esto no. Destruiré a la entidad. Cerca, pero lo lograste. ¿Sabías que Hades estaba ahí y me enviaste? Admito que te puse en peligro, pero era la única forma. Ahora, sin la red de focos ya podemos tener lo que queremos y acceder a los secretos de Zero Dawn. Ya no confío en ti ni en tus secretos. Bien. Significa que estás madurando. La confianza es de tontos. Es algo cambiante como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo, eso sí que son unos cimientos sólidos sobre los que en verdad podemos entendernos. Ambos queremos respuestas, Aloy. Gracias a ti, estamos a punto de descubrirlas. En ocaso, hablaremos de nuevo. Eres un miserable. Maldición. Si pudiera tirar este foco y librarme de ti, lo haría, Silence. Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a Ocaso. Y a Zero Dawn. Thank you.
Palacio de Verano del Rey Loco Jiran. Un baluarte de poder Karja contra el clamor del Oeste Prohibido. Gracias por la clase de historia. Pero no tienen ni idea de lo que hay debajo. Aprenderemos mucho de esto, Aloy. Eso espero. Tan delgada que se le notaban todas las costillas. ¿Un día tiene un poco de tos y al día siguiente muere? Es increíble. No puedo creer que... son así. Al menos... No es tiempo. Seguro que lo extrañan. Ahora veremos si tu ataque a su red de focos tuvo éxito. ¡Excelente! Bienvenida a la Ciudadela, Aloy. Estaré contigo en un momento. Mientras tanto, circula.